Me he levantado ya como 3 o 4 veces porque me voy y empieza a llorar. Ahora mismo estaba llorando, vine, le hago así una rascadita, se calma y se queda dormidito otra vez. Y el que me está dando pena es Tito, porque mira, tiene la manita en la oreja y yo creo que es porque el hermano no le deja dormir. Entonces se pone la manita ahí para no escucharlo. Y mira cómo es el plan, aquí tengo el bibi y a cada ratito se lo intento dar. Y nada, no hay manera, sigue sin querer cenar, pero tampoco se termina de dormir bien. Entonces la verdad es que no sé qué es lo que le pasa. Dentro de nada voy a tener que llamar al 24 horas de pediatría para que me solucionen la papeleta, porque yo necesito dormir, que mañana hay que trabajar. Vale, acabo de hablar con la pediatra y me dice que le quite la ropita. Voy a ponerle este pañal aquí encima a Tito para que no se me despierte, porque tengo que encender la luz. Vamos a seguir las indicaciones de la pediatra, vamos a quitarle el pijamita, a ponerlo fresquito y a tomarle la temperatura. Ya le dije a la pediatra que lo notaba calentito y seguramente va a tener razón, y lo que tiene Lulo es un poquito de fiebre. Ay, mi niño que está malito, pobrecito. Creo recordar que en la última rutina no le pusimos body debajo, así que le vamos a poner un body para que se quede fresquito. Efectivamente no lleva body. Está ardiendo. Vamos a tomarle la temperatura antes de ponerle el body. Si te acuerdas en qué vídeo mostré este estuche, déjamelo en los comentarios. Mira todas las cositas que tiene. Un cepillo con pelito suave. Estos peines no me gusta para cepillarle el pelo a los bebés rebord, porque tiene los puntitos estos redonditos y se le puede enganchar el pelo y puedes hacer que se le arranque un corta uñas, que evidentemente con los bebés rebord no lo vamos a usar, pero queda buenísimo. Unas tijeritas, una lima. Esto es un sacamocos, que por el momento hoy no lo necesita porque respira muy bien y mocos no tiene, eso seguro. Y lo que sí vamos a necesitar es el termómetro. Ya pica y tiene... Madre mía, 40 de fiebre tiene el niño. Pues entonces ya no nos queda otra que seguir las indicaciones de la pediatra paso a paso. Lo primero, voy a buscar agüita. Aquí he puesto agüita y ahora lo que necesito es este pañito. Y lo primero que voy a hacer es refrescarlo. Ahora, según la pediatra, si tiene fiebre ya no le puedo dar nada de comer hasta que le baje la fiebre. Ni darle de comer, ni tenerlo en brazos y por supuesto separarlo de su hermano. Así que primer paso, vamos a refrescarlo. principio no va a tomar ninguna medicina, de esta manera natural. Vamos a ver si le baja la fiebre. La pediatra dice que es algo vírico, entonces es un virus que entra y sale de su cuerpito, y nosotros le vamos a ayudar a que salga quitándole la fiebre solo. Y ahora voy a ponerle, para separarlo del hermano, le voy a poner una camita nido dentro de la cuna, y así sí que van a estar bien separaditos. Mira, esta es la camita nido que tengo yo, que es muy chula, me encanta. Aquí tiene una almohadita, tiene un tamaño para un bebé grandote. Yo la uso para Dito y Lulo en horizontal, entonces se queda con la cabecita y los piececitos aquí los dos encajados. Pero hoy que lo que necesitamos es aislar uno de otro para que no se les pegue el virus, vamos a poner aquí solamente a Lulo y le voy a preparar entonces la cunita. Y así es como lo coloco. Tengo aquí, voy a poner aquí en el nido a Lulo, y aquí tengo separadito a Dito, que mira, pobrecito, no se ha despertado. Mira, está fresquito, mira qué rico. Ah, se le va a bajar la temperatura, mira, ya se va notando más fresquito. En un momentito se va a poner bueno mi niño. Está aquí a pierna suelta, y no le voy a dar ni un peluche ni nada para que no acumule calor, que lo que nos interesa es que esté lo más airito posible para que le baje la temperatura. Mientras esperamos a ver si le baja la temperatura, voy a ir recogiendo todo esto, pero voy a volver a apagarles la luz a ver si le baja la temperatura y se nos toma el virus. Ya le podemos quitar el pañaladito. Y a Lulo, ya te digo, se le está bajando la temperatura. Esto es mano de santo, ¿eh? Qué bien. Y en toda la noche no volvió a llorar. ¡Qué maravilla! ¡Buenos días! Descansaste, pobrecito, la lata que te ha dado tu hermano. Y vamos a ver cómo está este peque. Ah, está perfecto. De todas maneras vamos a tomarle la temperatura con el termómetro y nos aseguramos. Que si no, ya tendríamos que ir hoy a la consulta. Ya le dan los rayitos de sol. Mira, todavía tiene el pelito húmedo. ¡Qué mono! Bueno, pues aquí tenemos el termómetro. Vamos a ver mi niño. Solo para asegurarnos, porque está fresquito. Así que ya se te pasó. Qué bueno. ¡Guau! Perfecto, 35. Ya estás en tu temperatura ideal. Voy a dejar así a Dito en body, y lo que vamos a hacer es cambiar a Lulo y lo voy a dejar también en body, y ya le podemos dar el desayuno. Vamos a ver ya la prueba de fuego, es si Lulo se toma su desayuno. Qué bien, qué tranquilidad tener unos niños sanos. Me ha dado tiempo de dejarlo todo recogidito. Esto aquí, esperemos tardar en volver a usarlo. Y bueno, vamos a hacer la cunita y la dejamos ya bien bonita también antes de darles el bibi. La cunita súper acogedora. Ay, que me encanta. Bueno, pues vamos a darles ya el bibi. Vamos a ver si se lo toma mi campeón. Tú ya sé que te lo vas a tomar, aquí ya lo estás deseando, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, Lulo, ¿qué tal? A ver si hemos conseguido acabar con el virus ese que le estaba dañando la barriguita a mi niño. Y vamos a coger unos baberitos y las vasitas. Vamos a empezar con Dito, más que nada porque sabemos que se lo va a tomar seguro. pobrecito la noche que pasó mi niño. Lo primero que le doy es agüita en ayunas, que es muy sana. Con que se tomen un par de buchitos. Vale, que si no después no me toman nada. Ahora le ponemos el baberito. Y su bibi. El virus del lulo ha sido toda una aventura para nosotras. Déjanos en los comentarios qué puntuación nos das como mamá rebor para haber solucionado la papeleta del 0 al 10. No nos pongas un 0, por favor, que nos lo hemos currado. Muy bien, este se lo ha tomado todo. Es un champion, ¿has visto? Más lindo. Mira, el otro día una principita me dijo, no le hiciste eruptar. Es verdad, algunas veces me olvido. Ay, mi niño chiquitito, que después le duele la barrigota. Me hizo gracia porque me iban diciendo a ver qué era lo que podía tener Lulo. Y bueno, es súper divertido jugar con ustedes, la verdad es que me lo paso bien. Sobre todo sabiendo las edades que tienen, que muchas son de mi edad, me parto de risa. No soy la única loquilla de este mundo. Muy bien, mi niño, ya está. Estás perfecto. Pues ya te puedo poner aquí. Y te has ganado, fíjate lo que te has ganado, hasta un peluche. Mi niño, qué guapo. Mira, esta gasita es nueva. Mira qué linda es. De ositos. Me encanta. Mi niño, el que estaba malito, que ya está fresquito, se le ha ido la fiebre. Vamos a ponerte primero el baberito, que si no me olvido. Los baberitos son diferentes a los que les he puesto otro día. El que le puse a Dito no tenía dibujo, y el que le he puesto aquí a Lulo, pues parece un oso, ¿verdad? Los de ellos eran una ballena y un perrito. Primero la agüita, vamos a ver si el agua se la toma. El agua sí que es súper buena, porque bueno, no tiene moquitos, ¿no? Pero tomar agüita cuando están malitos, refresca por dentro también. Mira, está tomando agua, ¿eh? ¡Qué bien, mi niño! Vale, venga, perfecto. Que lo que nos interesa de verdad es que se tome el bibi. A ver, ¿tú qué dices? ¿Se tomará el bibi o no se tomará el bibi? Se está tomando el bibi. Yo creo que nos hemos ganado un super mega like. Superado el primer virus de mi niño, de Lulo. Y yo creo que a Dito no se le ha pegado porque hemos tomado todas las precauciones. El pobre, después de no haber cenado, tenía hambrita. Se lo va a tomar todo, me parto. Qué gracioso. Qué bien, se lo tomó todito, todito. Mi niño ya está bueno. Hacerte sacar los gasecitos. Ay, sí. Ay, mi mocito. Ay, es que es tan cookie. Ya está. Perfecto. Bueno, ¿y ustedes qué dicen? ¿Que Lulo se ha ganado también su peluche? Y su chupita. Su chupita, por supuesto. Su chupita aquí está. Que nos dio la noche, lloró mucho, pero la verdad es que estaba malito, pobrecito, así que queda justificado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete, déjanos un super like para que ayude al crecimiento del canal. Un montón de besitos y hasta muy prontito.